Hello, Leila, how are you? Hello, how are you? Fine. And you? How are you? How are you? I am fine. I am okay. I'm perfect. I'm well. Buenas tardes. Good afternoon, Jose. How are you? Very good. Okay, nice. Thank you. Very well, very good. Diferencia entre good y well, guys, es justamente uno, es yo estoy bien, I'm well, y yo estoy bueno, dice I am good. Es muy normal que ocupemos good en lugar de well, es bien común que lo usen así. Pero lo ideal es decir I am well en lugar de good, ¿verdad? Thank you. Hoy vamos a ver el tema. Hoy voy a revisarles, espero yo, si no es ahora, mañana voy a revisar tareas, ¿ok? Porque algunos me han mandado los ejemplos, las oraciones en que les pedí, pero no todos me le pusieron el nombre y el grupo. Entonces, para mí es un poquito difícil recordarme porque ahorita tengo tres grupos y es un poco difícil recordarme de a cuál grupo es cada uno de ustedes. Así que peor si me lo mandan por teléfono, ¿verdad? Es un poco más. Ahorita sí, yo sé quién es quién, pero pues en el teléfono sí me cuesta como, ah, y esta persona es de tal grupo. No, ¿verdad? Así un poquito más complicado. Ok, así que we are waiting. Estamos esperando for the rest. We are waiting for the rest. Ok. They are not connecting. No se están conectando right now. I don't know why. Ahora sí, Fabricio is coming. Ya se está conectando. He's connecting. Hoy vamos a ver un present continuous. Ok. Aunque, ahora vamos a tratar de llegar justamente al present continuous. ¿Es un present continuous o un present progressive? Hello, hello, hello. Me quedé hablando sola. Vaya, ¿un present continuous o un present progressive? Esa es básicamente la sección 4 que vamos a comenzar ahora. ¿Ok? ¿De qué se trata un present continuous? De lo que está. What is happening? So the internet is not connecting well. No está conectando bien, okay? It's not working fine. No está trabajando bien. Okay? Eso es. Oh my God. No sé qué pasa con el internet, chicos, porque veo que me quedo congelada por un par de segundos. Okay? ¿Qué me hace? Voy a conectarme con el cable. Deme un momento. Perdón, chicos. Veo que el internet está bastante inestable, así que I am plugging the internet with the cable. Estoy conectando con el cable directamente. Give me a second. Bye. Hoy sí, I hope that everything is working. Espero que todo esté funcionando mejor desde ahorita. Aunque si es problema de Tigo, pues no veo mucha la diferencia, chicos.
Voy a apagar la cámara por un momento, ¿ok? Chicos, voy a apagar la cámara por un momento. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, la escuchamos. Ok, vaya. Voy a apagar la cámara porque sí veo que el internet está muy, muy malo ahorita, a pesar de que pues tengo supuestamente un buen internet y estoy conectada directamente al router, ¿verdad? Yo no estoy con Wi-Fi. Así que lo voy a apagar solo unos minutitos porque sí me está dando mucho problema y me había sacado. Ok, quedé hablando solita. Okay. Así que las disculpas del caso, chicos. Vamos a compensar esos minutitos que no pude, pues, escucharlos. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Hoy sí, Sí. yo ahora sí creo que está mejorando un poco la recepción. So, lo que estaba hablando es que el presente continuo está, pues, para hablar sobre las acciones que se realizan en estos momentos. Por ejemplo, I am working, yo estoy trabajando, you are listening to the class, ustedes están escuchando la clase. Fabricio is paying attention, él está poniendo atención, everybody is paying attention, todos están poniendo atención. Excelente. Eso es entonces un present continuous. Ya les comienzo a mostrar la pantalla.
It's loading. Miren, si se fijan, no estoy presentando, creo yo, todavía. No puedo presentar, chicos, porque se me ha quedado. Oh, sí, ya los presenté. Ok, estoy como que congelado todo. Tengo congelado todo. ¿Ve? Oh, my God. Bueno, primero que todo, ¿ya vieron ustedes los videos de la sección 4, chicos? No. ¿Todavía no? No. No yet. No. Ok, no se preocupen. Ya lo vamos a ver. I don't know, guys, ¿por qué me está... no responde esto? It's not responding. Vaya, comenzamos entonces, chicos. The lesson objective. Repeat, please. In this class, you will learn clothes vocabulary. In this class, you will learn clothes vocabulary. Particularly, clothes which you wear for work and leisure. Particularly close where you were for work and for leisure. For leisure, okay. Good. Vaya, bueno, si solo eso tengo abierto. Now, I am going to play the video. Les voy a poner el video and please repeat. Me dicen si pueden escuchar bien. Pay attention. You wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not... Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary. Are you listening, particularly guys? Clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Shirt. Repeat. Tie. Shirt. Tie. Belt. Tie. Belt. Belt. Jacket. 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 Pants. 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 Suit. Coat. Shoes. Coat. Shoes. Coat. Coat. Shoes. Blouse. Shoes. Blouse. Scarf. Blouse. Scarf. 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 Skirt, high heels, skirt. High heels, raincoat, high heels, raincoat, raincoat. Dress, raincoat, dress. Raincoat, clothes for leisure, hat, 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 hat. Sweater, jeans, sweater, jeans, gloves, jeans, gloves, gloves, clothes, boots, cap, boots, cap, t-shirt, 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 shorts, shorts, shorts. Sneakers. Socks. Sneakers. Sneakers. Pajamas. 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 Swimsuits. Now it's your turn to practice. Swimsuits. Swimsuit. Okay, one more time. Listen again. Clothes for work. ¿Qué utilizamos? What do you wear for work? Oh, formal clothes. You wear a tie. Yep. The shirt is la camisa. T-shirt, camiseta.
Para las chicas usamos un la blouse, ¿ok? Blouse. Shirt, tie, belt, el cincho. Igual seat belt es el cinturón del asiento, ¿verdad? De seguridad. Seat belt, igual belt, cincho. Jacket. Pants. Pants. Y todo junto es un suit. 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 Ajá. Suit. Suit. Coat. Coat. Shoes. Shoes. Blouse. 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 Scarf. 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 Skirt. 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 High heels. High heels. High heels. ¿Por qué es en paréntesis high? Porque puedes decir solo heels, ¿verdad? Tacones. So. Pero pueden decir high heels también. Raincoat. High heels. Raincoat. Raincoat. Dress. 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 Hat. 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 Gloves. 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 Los guantes. Sweater. Sweater. T-shirt. T-shirt. Muy bien. No teacher como la teacher Vilma, ¿verdad? No. T-shirt. Más suave. La SH. El cap, la gorra. Cap. 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 Shorts. Short. Short. ¿Te has fijado que nosotros decimos, el short, pero en inglés son shorts, es plural. Short. Como los jeans, los pants también. Then, socks. S. Socks. Socks, plural. Socks. Sneakers, tenis. Sneakers. 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 Boots. 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 Pajamas. 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 ¿Cómo se decía traje de baño? Swisher. Swimsuit. All right, swimsuit. Swimsuit. Vamos swim a ver. Suit. Vamos a repetir. Swimsuit. Vamos a ver si ahora me funciona mejor el internet, ¿ok? Si veo que todavía se congela, chicos. Vaya. Vamos con José. José Cruz, can you read for me? Leamos todos, guys, pongamos atención en la pronunciation, ¿ok? Ok. Vamos. Sure. Otra vez. Shirt. 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 Ajá. Tie. Okay. Belt. Jacket. Pants. 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 Suit. Otra vez. Suit. Suit. Las suites son las de los hoteles, ¿verdad? Esas son suites. Okay. Y se escribe así. Con una E al final. Suit. Ajá. La suite es esta, ¿verdad? El suit no lleva E, ¿ok? Suit. Continue, please. Coat. Coat, ajá. Coat. Shoes. All right. Raincoat. Yes. Dress. Uh-huh. Now, continue. Blouse. Blues, no. Blouse. 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 No es blues ni blouse, okay? It's blouse. Blouse. Okay. All right, continue. Blouse. A scarf. Otra vez, scarf. Con scarf. La F al final. Si digo scarf. Estoy diciendo cicatriz.
Por eso miren la F al final, ¿verdad? Es scarf. Scarf. Okay? Scarf. Yeah. Scarf. Scarf. Skirt. Skirt. A skirt. Ajá. Sí, chicos, voy a poner el, voy a pausar el video nuevamente. Ok. Sorry. Continue. Skirt y it heel. High heels. High heel. Okay, continue. And hat. Sweater. All right. The shirt. T-shirt. Mm-hmm. T-shirt. T-shirt. Cap. Cap. Glove. Gloves, esta vez como gloves. Una O, ¿verdad? O-U, gloves. Gloves. All right. Jeans. Boat. Boots. Boots. Okay, uh-huh, continue. Short. Shorts. Short. Socks. Sneakers. Sneakers. Pajamas. 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 Sweatshirts. Sweatshirts. Swimsuits. Ajá. Swimsuits. Los trajes de baño. Swimsuits. Swimsuits. Thank you. Douglas Enrique, can you read for me? Please. Sure. Mm-hmm. Tie. All right. Belt. Jacket. Pants. Suit. Yes. Coat. Mm-hmm. Coat. 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 Okay. Coat. Shoes. Más suavecito. Shoes. Shoes. Uh-huh. Shoes. Very good. All right. Now we continue here. Raincoat. Yep. Dress. Okay. Blusa. Blouse. Good job. Scarf. Good job. Nice pronunciation con esa F, ¿verdad? Super. Is scarf. Good job. Skirt. Yep. High heels. High heels, yes. Continue here. Hat. Yes. Sweater. Again, sweater. Sweater. Yep. Gloves. Gloves. All right. Oh. Gloves. Gloves. Acá, chicos, es gloves. Gloves. All right? Gloves. Gloves. All right. Jeans. La gorra. Short. Okay. Cap. Cap, yeah? T-shirt. T-shirt, yes. Shorts. Okay. Socks. Sneakers. Boots. Como boots. Ok, en general, cuando vean dos O, casi en general se pronuncia una U con las dos O's. Ok, boots. Continue, continue. Here. Sneakers. Pajamas. Yes. Swimsuits. Swimsuits. Okay, trajes de baño. Swimsuits. Good job, Douglas. Super. Fabricio, help me, okay? Read.
Here, clothes for work. Shirt. Okay. Tie. Belt. Jacket. Jacket, yes. Pant. Suit. Mm-hmm. Coat. Good. Shoes. Mm-hmm. Blouse. All right. Scarf. Great. Skirt. Perfect. High heels. Good job. Raincoat. Mm-hmm. Dress. Thank you. Now continue for leisure. Hat. Mm-hmm. Sweater. Gorra. Cap. Here. T-shirt. Yes. Sweater. 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 Gloves. Jeans. Boots. Great. T-shirt. Shirt. Good job. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Great. Carlos Armando, your turn. Shirts. Vaya, vamos a ver. Shirt y skirt es como una ¿ok? Ese es un sonido que le dicen schwa, ¿ok? Y la pronunciación es como cuando le pegan un golpe en el estómago y se queda sin aire y le hace shirt, sure. Skirt, ¿ok? Continue. Como una sure. E, algo así. Shirt. Shirt. Tie. Uh-huh. Tie. Belt. Quad. Coat. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Raincoat. 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 Next. Dress. High heels. High heels. High heels. Scarf. Skirt. Skirt. Blouse. Yes. Scarf. Scarf. No, no. Scarf. Skirt. 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 Okay, for leisure. Hat. Sweater. 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 T-shirt. Cup.
shorts, jeans, gloves, 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 como O, ¿verdad? O-U, gloves, gloves, boots, boots. Acuérdense, chicos, que la S hay que pronunciarla, ¿verdad? Hoy vamos a ver también la posesión y una vez más vamos a ver el apóstrofe más la S que denotan posesión. Por ejemplo, yo digo Vilma's gloves, los guantes de Vilma, Vilma's gloves. Por eso es importante la S, ¿verdad? And then. Socks. Sneaker. Sneakers. Sneakers. Pajamas. Swimsuit. Yes, thank you. ¿Quién me falta? Wilmer, are you there? Are you there or not? I don't hear you. Hello, Wilmer. Bueno. Let's continue, guys. That we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add, I wear a tie for work. I wear a tie for work. Yo uso. Cuando ya hablamos de llevar puesto, usar ropa, vestimenta, zapatos, lo que sea, pues decimos wear, no se dice use, ¿verdad? Decimos wear. Shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forum. All right, so in this... In this class... In this class, you will learn, tú aprenderás, you will learn, you will learn, tú aprenderás, you will learn, the colors, the colors, and how this topic is used in daily life. Used. Vaya, ¿cómo ocupamos nosotros los colores o las prendas? Decimos, el primero decimos el color, después la prenda. Ejemplo, blue t-shirt. Leila is wearing an orange, pareciera como naranja, ¿verdad? An orange blouse. Ok. José is wearing, está ocupando, ¿verdad? A gray t-shirt, ¿ya? Gray t-shirt. Y así los colores. Douglas is wearing a blue and red t-shirt, ¿ya? A Fabricio no le veo el color de la camisa. I am wearing, ando yo. I am wearing red blue. Color is my blouse. A red blouse. All right, red blouse. Pay attention to the conversation then. Let's start by looking at the image on the screen and listening to. Hi, everyone.
In this class, you'll learn the colors act as a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Listen and repeat. White. Light gray. Light red. Light gray. 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 Dark gray. Dark gray. Dark gray. Beige. 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 Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Dark brown. Black. Red. 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 Pink. Orange. 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 Yellow. 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 Light green. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Light blue. Green. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Blue. Purple. ¿Cómo se dice morado? No, es purple. 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 Right? Purple. Purple. Cuando purple. Vean así, por ejemplo, ¿qué otra purple. Palabra termina con L-E? People. Oh. People. Okay. Purple. Oh. Purple. No se pronuncia purple, ¿verdad? Sino que purple. Okay. Purple. People. Purple. Right. People. Vean cómo se utiliza purple. Entonces también los adjetivos. Perdón. Tenemos aquí adjetivos posesivos, de possessive adjectives, ¿se acuerdan que era? My, your, his, her, esos. Ahora vamos a ver los pronombres posesivos. Mío, tuyo, suyo, nuestro, y de ellos. Ese es mine. Pay attention, guys. And repeat. Which illustrates how this top gray, brown, red, orange, green, 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 blue, dark purple. Now we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. All right. Si alguien le ha pasado que se le mancha la ropa, ¿verdad? Una prenda le puede destruir todo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? La blusa blanquita se le hizo, ¿qué color? Light blue. Light blue, ¿verdad? ¿Por qué? What's the problem? Pantalón, jeans. El blue jeans, ¿verdad? Jeans, azul. Exacto. Miren cómo se pregunta, ¿de quiénes son? Whose? Whose jeans are they? ¿De quién son estos jeans? Oh, they're mine. Míos. Lo siento, son míos. Sorry. All right. Now, vamos a ver lo de los adjetivos. Este video, si es largo, sí que se lo voy a dejar de tarea para que lo vean. In this class, you will learn how to use possessives. Repeat. In this class, you will learn how to use possessives. How to use possessives? Describe belongings of things. In order to describe the belongings of things.
Very good. ¿Cómo se habla sobre las posesiones? Es decir, tuyo, suyo, de él. Y este video es de 7 minutos. Por eso se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Para que ustedes vean. Si también pueden fijarse, voy a dejar de compartir solo un momento, chicos. Can you see it? Si pueden verla ahora, ¿verdad? Yep. Los possessive adjectives ya sabemos que es my, your, his, her, our, and their. ¿Sí? Mi, tú, su, nuestro, su, de ellos. Sus, vea. Mis calcetines, my socks, your socks, her socks, our socks. Si se fijan los posesivos, ya los habíamos visto, pero ¿qué pasaba? Decíamos el adjetivo y después decíamos el nombre. My cell phone, my computer, your teacher, your mother, your blouse, your t-shirt, etc. Pero con los pronombres es un poco diferente. Cambia completamente el mine, que es mío, mine. Y si se pueden fijar en el orden, ya no tengo nada después de la palabra mine, mío. ¿Sí? Miren, acá en los adjetivos va el adjetivo y después un nombre. En los pronombres va el nombre primero y después va el pronombre, ¿sí? These socks are mine, ¿ok? Estos calcetines son míos. Son tuyos. These socks are yours. Very good. Yours. El que no cambia es his, es el mismo. These socks are his. Estos calcetines son de ella. These socks are hers. 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 Those socks are ours. Por eso la importancia de la S. Ok, son de ellos. These socks are theirs. Ok. Ven la similitud en la mayoría de los adjetivos. His no cambia, es el mismo. Mine sí cambia completamente por mine. Escuchen la N al final, ¿ok? Mine. Mine. My, mine. My, mine. Come on. My, mine. All right. Your, yours. Simplemente la S es que cambia en las demás. Miren, her, hers, our, ours, their, theirs. Yes. También para cuando estamos hablando sobre la posesión o la pertenencia de alguien, decimos la blusa de Patty, Pat's blues. Los jeans de Julie, Julie's jeans. La computadora de Vilma, Vilma's computer. Para eso se pone la S y el apóstrofe. ¿Se fijan acá? ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, con la S o la X, no se pone, bueno, perdón, si termina con S, por ejemplo, Douglas, ya termina con S.
Ahí lo único que haría es ponerle el apóstrofe después. Ejemplo, se los escribo en este momento. This is Carlos apóstrofe computer. ¿Sí? That is o these are, estos son Douglas, ya termina con S. Pueden ver en el chat, ¿verdad? Douglas shoes, son los zapatos de Douglas, ¿ok? Pero en general se le pone el apóstrofe y la S para hablar de posesión, ¿sí? Y cuando quiero preguntar de quién, digo whose. ¿Cómo se pregunta de quién? Whose. Whose, ¿verdad? Whose. ¿De quién son estos jeans? Whose jeans are these? ¿Cuál es la estructura? Después de whose, tengo que poner el nombre. Whose jeans? Whose blouse? Whose computer? ¿De quién es esta computadora? ¿Ok? Whose computer? Whose blouse? Whose t-shirt? Whose blouse? Whose shoes? ¿Ok? Is this? ¿De quién es esta blusa? Si yo quisiera preguntar, ¿de quién son estas blusas? ¿Cómo lo pregunto? No. Whose blouses are they? Good job. Very good. Whose blouses are these? Or are they, ¿verdad? Ocupamos entonces are these en plural, ¿ok? Así que, porfa, vean ese video para hablar de posesión. ¿Alguna duda con esto, guys? No questions? No questions? No. Vaya, entonces vean ese video, por favor. Let's continue. Pero si no está bien. No, let's check. Lo voy a borrar porque en el grupo anterior ya les puse las respuestas. O sea que las voy a borrar para que ustedes me digan cuál es la respuesta que consideran que es la correcta, ¿ok? Please help me read. ¿Me ayudan a leer? ¿Ok? Now I'm sharing the screen. Estoy mostrando la pantalla nuevamente. I am really bad. Está funcionando muy mal. I don't know why. ¿Qué otra pestaña tengo? Vamos a quitar esta. Espérenme. Vaya, guys. Let's continue. Complete the conversations with the correct word. Repeat, everybody. Complete the conversation with the correct word. Everybody, complete the conversations with the correct word. With the correct word. Correct, 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 correct words. Okay, guys, conversations. Acuérdense las S, ¿verdad? Denotan posesión, denotan la pluralidad. ¿Qué más? Hay un montón. Acuérdense que, por ejemplo, si digo he y no digo his sin la S, solo no estoy hablando, miren acá, it's, ¿sí? Lleva la S, por lo tanto, esa S significa es o está, ¿verdad? Es o está. His, is,
she's, it's. Por eso la S, chicos, son importantísimas. Is this Jennifer's hat? ¿Qué pregunta aquí? Is this Jennifer's hat? Sombrero de Jennifer. ¿Es este el sombrero de Jennifer? Okay. No. No es de ella. It's mine. Mine. Okay. My or mine? Mine. Mine. Muy bien. The second. Okay. La segunda es la correcta. Mine. Es mía. The next. Continue. Help me, please. Jose. Are these yours, gloves? Very good. The first or the second? Second. Yours. ¿Qué piensan? ¿Qué dice el público? First, your. Your. ¿Se recuerdan que les mencioné que la estructura, cuando hablo de que son de ella, tengo una palabra después, ¿verdad? His socks, her socks. Si no, simplemente digo hers y hasta ahí llega. ¿Ok? Así que aquí sería... Okay. Your. Your. Your, ¿verdad? Ay, Dios mío. Sorry, guys. Hoy sí. Bye. Sería este entonces. ¿Son estos tus guantes? Are these your gloves? ¿Ok? Y usted responde, Douglas. No, they're no. not. No, no son míos. No. No, they are not my gloves. My gloves, the first glove. One. No son mis guantes. Preguntémosle a Sally, ¿ok? Tal vez son de ella, son sus guantes. ¿Carlos? Maybe they hair gloves. Ok, maybe they're hair gloves. Ok, they're, recuerden esta pronunciación. They're gloves. They're. Y esta there es la misma pronunciación, acuérdense. There, there. There. Ok, entonces dice, son sus globos, por lo tanto es... Here. Sin la S, ¿verdad? Her gloves. Here. Ok, Leila, continue. ¿Serán estas de Julie y de Pat? Yours. Your teachers are this? Eso no. ¿Cómo? Acabamos de ver esto, ¿verdad? ¿Cómo se pregunta? No puede ser yours. Was. Was the shirt are this? Whose teachers are this? ¿De quién son? Ok, continue, Fabricio. ¿Son de Julia y de Patty? No, they are not. There. Repeat three times, guys. There. Ok, no es there, ok, es there. Esta Y es muda. Igual aquí no se pronuncia la I. Es there también. Las dos pronunciaciones son las mismas. No, they're not. No, esas no, o ellas no son. Esas no son. They're t-shirts, ok. Primera, segunda, there. First or second? First. Correct. Sus camisetas, ¿verdad? Acá está el nombre, por lo tanto es there. Continue. Who's next? Yo creo que solo ustedes están ahorita, ¿verdad? All right. Continue. Jose. But these socks are theirs. First or second? Second. Correct. Pero estos calcetines son de ellas, ¿verdad? Theirs. Ya no hay nada después. Así que es theirs. Continue, please, Douglas. And these shirts are
Shorts. Muy bien. And these shorts are, shorts are, plural, ¿verdad? Oh. These shorts are yours. Y estos shorts son tuyos, ¿ok? Tuyos, yours. Leila. Old. These are not old clothes. Our or ours? Our. Ours. Our. Ours. Uno o dos. Ayúdenme, vamos a ver. Second. ¿Quién piensa que es la uno? Raise your hand. Uno. ¿Y los demás qué piensan, pues? Second. La uno. The second. La uno. La uno, yes. Nuestra ropa, hey, pero esta no es, esas no son nuestra ropa, ¿verdad? Our clothes. Tenemos el nombre después, por lo tanto es our. Continue, Fabricio. You're right. Tienes razón. Oh. Second. Las nuestras están allá, ¿verdad? Ours are over there. Ours are over there. You are right significa, hey, tienes razón, estás en lo correcto. ¿Ok? Entonces, yo digo, I am right. Yo estoy en lo correcto. ¿Cómo diríamos, hey, él está en lo correcto? He's right. He is, he's right. Muy bien. Ellos están en lo correcto. They are right. Muy bien. They are right. ¿Y cómo diríamos ellos están equivocados? Se okay. dice wrong. They are wrong. Lo opuesto, right? They are wrong. They are ok. Wrong. Y por último, bueno, ya tenemos las respuestas. Ahí están, chicos. Continue. Todos me mandaron José Cruz, me acuerdo, porque fue como de los primeros que me mandó su tarea. ¿Quiénes más me lo enviaron? ¿Todos lo enviaron? Ya me dieron ganas de café, Fabricio. What are you drinking? ¿Qué está tomando? Coffee, are you drinking coffee? No, I am drinking water. Water, all right, very good. Miren cómo se ocupa, ¿verdad? Justo lo que está pasando en el momento. Are you working? Yes, I am working. Ahí vamos a comenzar a ver también el present continuous, el present progressive, el presente continuo progresivo. Ok, I am drinking water, lo que está haciendo en el momento. Ok. So, lesson objective. In this class, you will become familiar with the weather seasons. Repeat it. In this class, you will become familiar with the weather seasons. Yeah, excellent. Familiar with the weather seasons. ¿Cuántas estaciones del año conocen ustedes? Aunque tenemos solo dos acá, winter and summer. Pero en general, en los northern countries, los países del norte, sí, ¿verdad? Hay cuatro estaciones, ¿ok? Así que vamos a verlas y por favor repitamos eso para saber cómo describir el tipo de clima, ¿ok? Seasons around the world. Repeat everybody, weathers and seasons around the world. Weather and seasons around the world. Oops, espérenme, lo dije mal. Es world. World. La palabra más difícil para mí fue esta, chicos, que me costó mucho pronunciarla. Y siempre decía Word, como Microsoft Word, ¿verdad? Y es World. Vamos, everybody. World. World. Repeat it, Jose. World. World. Yes, great. Douglas. World. World, all right? World. Again? World. 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 No es, usted sí usa una O. World.
World. La L no se la escucho muy bien. World. World. Leila. Quítale el mute. World. Ajá, ahí dice world y no le pronunció la D al final. World. World. Ay, no, no. No puedo, no diga no puedo, ¿ok? Yo sé que con la práctica, como les digo, fue la palabra quizás que más me costó cuando aprendí inglés pronunciarla, ¿verdad? Nunca decía world, sino que decía word, word, sin la L. ¿Qué? Una es palabra y este es mundo, ¿verdad? World. ¿Fabricio? World. World. ¿Carlos? World. World. Por eso encendí la cámara. Hoy veo que no está dando mucho problema. World. World. Muy bien. Yo exagero, pero ¿verdad? No es necesario que saque tanto la lengua, pero para que ustedes vean. World. 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 Armando. World. Vaya, lo practican, ¿ok? Weathers and seasons around the world. Repeat, guys. Brazil. It's warm. It's very sunny. Te voy a hacer preguntas sobre Hi, esto everyone. Después. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. What? Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. In Brazil, it's warm. It's very it's sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's summer it's in Korea. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's cool. It's cloudy it's and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's... Okay, it's, guys. What is the weather like? ¿Cómo está entonces el clima según las imágenes? Okay. What's the weather like? For example, Suchitoto is very hot. It's sunny. Okay, está muy soleado. It's sunny. And it's super hot, super caliente. Okay, what's the weather like in Brazil? In what? In very sunny. It's warm, ¿verdad? It's warm. It's o sea, warm. Como quien dice, un poco caliente, no llega al hot, porque hot es como que super caluroso, ¿verdad? Un poco caliente y super caliente. ¿Pueden ver ahí los termómetros? Sí, warm. La verdad que warm es como tibio, ¿verdad? Pero también puede decir, oh, warm, con algo que esté calientito, pero no ofende del calor, ¿verdad? So it's warm, sunny, soleado. Okay, what is the weather like in South Korea? Korea. It's raining. All right. It's hot and humid. And humid, okay? It is raining, ¿verdad? Está lloviendo. Is it, ya vamos a ver lo del present continuous, pero yo les pregunto, is it, acuérdense, ¿cómo se pregunta? It is, respuesta, pregunto, is it, ¿ya? Is it raining in Brazil? No, it's not. It's not? Raining. It's not raining, okay? It's not raining in Brazil, okay? Hay dos formas, guys, que pueden decir ustedes. Y por eso necesito que haya... Very good. Dice así. It is rainy. Está lluvioso. Rainy. Como sunny. Rainy, pero si ven la ING es raining, ok, la ING, raining, it's raining, acuérdense, miren la N al final, ¿verdad? Raining, rainy, raining,
wrong. Raining. Okay. Good. Is it raining in is it raining in the United States? No, it's not. No. It's not raining. It's not raining in the United States. What is the weather like? Entonces, ¿cómo está el clima? What is the weather like? It's cold. It's cold. It's cloud and windy. Cloudy and windy, okay? Guys, cool es fresquito cuando hay brisa, ¿verdad? Vientecito, eso es cool. Y cold es cuando nos estamos muriendo del frío, okay? Porque está nevando, por ejemplo. It's snowing in Russia. Russia. United States, Russia. Okay, is it cloudy in Russia? Is it? Está así, cloudy significa nublado, okay? Okay? Is it cloudy in Russia? No, it's not. It's cloudy in Russia. No, it is not cloudy, ¿verdad? No, no está nublado. What is the weather like? It's very... No, it's snowing. It's very cold. It's very cold. Is it hot in Russia? No, it is not. It is not hot, right? Hot. Very good. Is it, acuérdense, pregunta, is it snowing in Russia? No, it is not. All right, no. Yes, it is. Is it snowing in Russia? Yeah, it is snowing. Yes, it is snowing. Yes, in Russia it is snowing. Yeah, it's snowing in Russia. In Russia, sí, está nevando. Is it snowing in the United States? No, it is not. Very good. It is not snowing, right? Very good. Ahora vean cómo se utiliza los posesivos. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. Con esta conversation, miren, tenemos la forma del verbo to be acá. What is the matter? ¿Cuál es el problema? Dice, está, it is. Tenemos el verbo snow, que es nevar, más la ing, nevando. ¿Ok? Está muy helado. ¿Ya? Yeah? It is very cold. Para eso ocupamos un montón el verbo to be. Miren. Ahora, are you, le agrego where, ing, estás utilizando, estás usando tus guantes. Are you wearing? Eso es un present continuous. No, dice, ellos están en la casa. O están en la casa. Los gloves, los guantes. ¿Ok? Entonces, y dice, you're wearing a coat. Tú estás. Otra vez, verbo to be. Wear es el verbo. Sí les voy a dejar tarea, chicos, que se aprendan unos 10 verbos por lo menos. ¿Ok? ¿Por qué? Los verbos, simplemente acá vemos la estructura del verbo to be más el ing. Yo estoy, I am, you are, she is, they are, etc. Más otro verbo. I am paying attention. Yo estoy poniendo atención. I am thinking. Estoy pensando. I am listening to the teacher. Estoy oyendo la teacher. Simplemente ocupamos un verbo con ing. Ese es como el, ¿cómo decimos nosotros, chicos? Gerundio, que le ponemos ing, pero en español es ando, endo, ¿sí? Trabajo, trabajando. Trabajar, trabajando. Comer, comiendo. Ando, endo. Ese es ing, ¿ok? Así es como se forma las estructuras. ¿De qué estamos hablando? Un present continuous, un present progressive. Isn't warm, ¿ve? ¿No está? Ven, ocupamos el verbo to be siempre, pero si queremos ocupar otro verbo con ing, pues simplemente se lo agregamos. You are, is not,
raining, it's not snowing, it's not etc, etc, etc. It's not responding, como el internet no me responde. It's not responding. ¿Vea? Vamos con ING's ahí también. I am not. ¿Qué? Usando. Ok. Pay attention to the audio then. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Very good. ¿Por qué hay que practicar esta conversación? Julie. Porque esa más que todo es el próximo tema, ¿verdad? Que veremos el present continuous. Okay. What is the weather like? It's very cold. Is it snowing? Is it snowing? Yes. It is snowing. It is right. It is snowing. All right, very good. Is Pat wearing her gloves? Is Pat wearing her gloves? ¿Está ocupando sus guantes? No, she is not. Muy bien. Pat is not wearing her gloves. No está ocupando sus. Acuérdense de ocupar siempre los posesivos también. ¿Ok? Where are her gloves? ¿Dónde están entonces? Where are her gloves? They are home. Very good. They're at home, ¿verdad? O her gloves are. Sus guantes están. Her gloves are. Okay. Is Pat wearing a coat? Is Pat wearing a coat? Yeah, she is wearing a coat. Yes, she's wearing a coat. Okay. Is the coat warm? No, it is not warm. No, it is not warm. ¿Verdad? Oh, her coat is not warm. Okay. Is she wearing boots? Is Pat wearing boots? Is she wearing boots? No, she's not wearing. She's not wearing boots, okay? Okay, very good. Vamos a ver, chicos, con el present continuous. Tenemos siempre que ocupamos el verbo to be, ¿sí? Como base. Yo estoy, tú estás, ellos están, etcétera, etcétera, etcétera. La misma forma del verbo to be. Obviamente, contractado es lo mismo. I am wearing. I'm wearing. You're wearing. She's wearing. We're wearing. They're wearing. Si es negativo, vamos a decir la misma forma del verbo to be. I'm not wearing. You're not wearing. She's not wearing. Okay?
vamos, entonces, me van a dar dos ejemplos de, present continuous cada uno, en presente, perdón, en afirmativo y en negativo. Pero ahorita les voy a explicar, para cuando ocupamos las, el presente continuo, primero para acciones que no están finalizadas, están en proceso, ¿ok? We're taking classes, estamos tomando la clase right now, ¿ok? Douglas is writing, ¿ok? Taking notes, está escribiendo, está tomando notas, ¿ok? Fabricio is going to the bath, va al baño, no sé, algo que está en progreso, en proceso, o sea que no ha terminado, unfinished actions, ¿ok? Eso es uno. El otro uso es para hablar de las temporary situations, ¿ok? Ejemplo, estoy estudiando inglés, es algo temporal, no necesariamente en este momento, ¿verdad? Yo estoy trabajando, dice, pero en este momento no está trabajando, you're studying, está estudiando, ¿ok? Para situaciones temporales, ¿ok? No necesariamente para lo que está pasando en este momentito, sino como algo temporal, ¿verdad? I am watching... ¿Qué estoy viendo? I am watching... Hoy no estoy viendo nada, pero estaba viendo... Digamos que estoy viendo Gotham or The Walking Dead. I am watching The Walking Dead. No ahorita, pero sí estoy... Es una serie, ¿verdad? Que estoy viendo consecutivamente. La veo casi que todos los días. I am watching Walking Dead. Las temporales, digamos, hábitos temporales. Que, por ejemplo, como las... La tendencia, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mundo? ¡Oh! People are listening a reggaeton. La gente está escuchando reggaeton. ¿Ok? A people... teenagers, o creo que no solo los teenagers, un montón de personas, but teenagers are listening to Bad Bunny. Están usando, escuchando a Bad Bunny. ¿Ok? Esos son como hábitos, ¿verdad? Que tenemos o como tendencias que están pasando en cierta área. ¿Ok? Y mira, es que siempre andas olvidando las cosas, siempre andas olvidando las llaves, siempre andas perdiendo todo. Mire, esos son como los malos hábitos que a veces uno tiene, ¿verdad? También para ese tipo de, situaciones uno dice, hey, you're always using your cell phone. Todo el tiempo estás ocupando el teléfono. You're always watching TV. Todo el tiempo estás viendo tele. ¿Ok? Para esa situación también se ocupa. Y otro más importante es para hablar de futuros, de los planes a futuro. ¿Ok? Ejemplo, ¿qué vamos a hacer más tarde? Ah, oh, I'm having classes. Yo voy a tener clases. Futuro próximo. ¿Ok? I'm working later. Voy a estar trabajando más tarde. ¿Ok? Puedo ocupar el presente continuo como un futuro próximo. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuántos? ¿Ven cuántos usos tiene el presente continuo? Tenemos 5. Vamos a ver. ¿Para cuál es el más importante que les digo? Por ejemplo, cuando dije, hey, what are you drinking? I am drinking water. Lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Que está en progreso, todavía no has terminado, ¿ok? ¿Yes? ¿La otra? La situación temporal, ¿ok? Yo estoy trabajando, yo estoy estudiando, no necesariamente en este momento, pero sí en un periodo de tiempo, ¿verdad? Ajá. Los hábitos o las tendencias que pasan alrededor del mundo o ciertas áreas, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en El Salvador? Bukele is arresting all the gangsters. Están arrestando a todos los mareros. ¿Yes? Eso está pasando. ¿Ok? People are talking very well about Nayib. La gente está hablando muy bien de Nayib. ¿Ok? Son como como las tendencias, ¿verdad? En Estados Unidos, people are eating a lot of trash. People are eating a lot of fast food. La gente está comiendo mucha comida chatarra, ¿ok? O mucha comida rápida, fast food.
Los malos hábitos que siempre se te anda olvidando la llave, vos siempre andas perdiendo todo, siempre andas comiendo chicle, son hábitos que a veces son como molestos también. Y el otro, como digo, hey, ¿qué vas a hacer más tarde? I'm watching a movie with my daughter. Voy a ver una película con mi hija, ¿ok? También. Cinco usos. Espero que no se les olvide. Ahora bien, veamos los ejemplos. Algunos ejemplos que ustedes pueden ver, los tengo por acá y les enseño rápidamente la estructura del present continuous. Aquí tenemos la estructura del present continuous. Primero, de forma afirmativa. Tengo entonces el sujeto, verbo to be, I am, you are, she is, más el verbo principal que le agrego la ing. ¿Ok? I am working. ¿Sí? Ahorita no los quiero confundir, solo veamos el afirmativo. Quitémosle el not. Y tengo acá, I, sujeto, am, el verbo typing, el verbo type, digitar, ¿ok? Y tengo también work, working, verbo, I am working at home. Sí, estoy trabajando en mi casa. I am working at home. Acá tengo el complemento. ¿Ok? Después tengo otro ejemplo. El otro ejemplo. Nosotros, are paying attention to the teacher. Nosotros estamos poniendo atención. ¿Ok? Y hay varios de los alumnos de las otras clases me dieron varios ejemplos, solo que todos con we are, we are, we are. Vea, ya como que rayamos con eso. Mejor puedo decir, the teacher and I, la teacher y yo, ¿qué? Tenemos clases. Are having classes. Tenemos clases en este momento. Estamos teniendo clases. ¿Ok? Estoy jugando, I am playing, ¿ok? Esa es la estructura. Denme ustedes más ejemplos, porfa, ¿ok? En affirmative, two, dos ejemplos, please. Acuérdense de la estructura. I am taking showers. I am taking a shower. Nice. Okay. Afirmativo. I am taking a shower. Okay. Sujeto, verbo to be, verbo principal es take. Solo le agrego ing y el complemento. Another. Fabricio, do you have another one? Piénselo. José. No usemos solo I am, we are, no. Vemos the teacher, my parents are working, my brothers are playing in the park, whatever. No sé, ahí me he perdido un poquito. Douglas. Carlos. T-shirt. Dígame, teacher o t-shirt. T-shirt. No, t-shirt es camiseta. T-shirt. Teacher, ajá, teacher. Yo soy la teacher, no t-shirt, ¿vea? Okay. Acuérdense la diferencia teacher y t-shirt, ¿ok? Teacher con che, ¿ok? O ch, y t-shirt con sh,
¿Ok? Otra palabra que también a veces decimos y decimos chus, como papa chus, las carnitas de mamá chus, y hablamos de los zapatos. Tiene que ser más suavecito. ¿Verdad? O otro ejemplo, digo, watch. I am watching TV, me dice. Voy a poner yo el ejemplo. I am watching TV. Estoy viendo tele. ¿Ok? Pero hay gente que me dice, I am watching TV. Nadie lava las televisiones, ¿verdad? Washing es lavar. Washing, no watching. ¿Ven? Porque es la diferencia entre CH o SH. ¿Ok? Otra vez. Sujeto. La estructura nuevamente es así. El sujeto, ¿cuáles pueden ser todos los sujetos? Cualquier pronombre, ¿verdad? I, you, he, she, we, and they. Podemos sustituir por he y digo, Fabricio is taking a shower. She, Leila is watching the television. Watching the class, está viendo la clase. It is lloviendo, it is raining. ¿Sí? Está funcionando, it is working. Estamos tomando clases, we are taking classes. Ellos, mis padres, my parents are working, están trabajando. Díganme más verbos. Esa es la estructura. Así que otra vez, regálenme por favor otro ejemplo. Carlos. He is running in the park. Good job. He is, él está. Running. ¿Cuál es el verbo? Run. ¿Ok? Si vemos, más adelante voy a explicarles las reglas. ¿Ok? Ahorita solo lo voy a ponerle como ejemplo. He's running in the park. Él está corriendo en el parque. He's running in the park. Leila. She's playing the football. Yeah, she, sujeto, is, verbo, playing, jugando, soccer, o fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre soccer y fútbol? What is the difference? No sé si ya se los había mencionado. Fútbol. El soccer es más de fútbol, y el fútbol nos dijo que era más de como fútbol americano, algo así. Ah, exactamente. Suena ridículo para mí porque dice foot y foot es pie, ¿sí? Fútbol, como que sería baloncesto, ¿verdad? Pero el fútbol es el americano, ¿ok? Si hablamos de fútbol, estamos hablando del americano, el que juegan con las manos, ¿verdad? Ese es American football. El soccer ya es el que juega las ligas de Champions, right? ¿Cuáles son las otras ligas que hay, guys? Santander, I guess. What is the other? Todas esas ligas. Copa América, right? American Cup. Ese es el soccer. Ya el que sí se juega más en Latinoamérica y en otros lugares, ¿verdad? Muy bien. So she's playing soccer. Tengo sujeto, tengo is, que es el verbo to be, tengo el verbo principal con la ing, ¿y qué está jugando? El complemento, soccer, ¿ok? Recuerden, verbo to be, ¿sí? Es lo que hago, yo estoy, acá ¿cómo les digo? La descripción, la traducción es, yo estoy, tú estás, ellos están, nosotros estamos trabajando. Y todo va a ser lo mismo. El mismo verbo va a ser I am working, you're working, she's working, he's working, they are working, it is working. Para los que... my cell phone is working. Sí, mi teléfono está funcionando. Miren, ya, yeah, it's working. Ya. Yeah. Pero aquí tengo otro. I have another one.
Y ahora le voy a enseñar en negativo, ¿ya? Pero necesito que me den dos ejemplos. Me falta el suyo, José. Para eso necesitamos... Para eso necesitamos conocer verbos, ¿verdad? Por eso les digo, traten de aprenderse los verbos, ¿ok? Sister are dancing in there. ¿Cuál fue su ejemplo, Carlos? Running, ¿verdad? Sí, running. ¿Ok? Ok, Douglas, perdone, lo dejé hablando, lo dejé con la intención porque no veía claro su ejemplo. Dígame. Es que tenía apagado el micrófono, por eso creo que no me escuchó. Ok, what is your example? My son is crying right now. Ay, pobrecito. Ok, my son... Muy buen ejemplo. Miren, ya no voy con he, she, todo el mismo sujeto, ¿verdad? No. My son, mi hijo, está llorando. Cry es verbo llorar. Le agrego ing. He's crying now. Está llorando. O right now también. Ok. Hoy sí, José. Le falta otro, yeah. Otro ejemplo. Piensa en otro ejemplo, ¿ok? I am studying English. Okay. Okay. I am studying English. Study es el verbo. Studying. Le agrego ing. ¿Y qué estoy estudiando? English. Vaya. Yo I am studying, no ahorita, but I am studying French. Yo también estoy estudiando francés. ¿Ok? No ahorita, pero como que es una tendencia, ¿verdad? Como lo que está pasando en una acción temporal. Thank you. Fabricio, another one. We are learning a new language. Yay! Good job. We are learning a new language. We are learning a new language. Okay, thank you. Another, dos ejemplos, chicos. I need two examples. Mosquitoes are biting me. Los mosquitos zancudos me están picando con todo. Mosquitoes are biting me. Fíjense que cuando usted habla de los zancudos que le pican, se dice bite. They are, o sea, ¿quiénes? Los zancudos, mosquitoes. Are, verbo to be, bite. Bite, es así. Todos los verbos que terminan con E, le quito la E y le pongo ING. Las reglas las vamos a ver mañana, ¿ok? The mosquito, they, o de los mosquitos, are biting me. Me están comiendo. Fabricio, perdón. Ahora otro ejemplo, guys. Thank you, Fabricio. No, nice example. Are biting me. Me están picando. Very badly. Super mal. Very badly. Ajá. I am drinking water. Fabricio is drinking water. Fabricio is paying attention. Leila is thinking her example. Está pensando su ejemplo. Ajá. Vamos, more examples, guys. Your sister is dancing in the house. Thank you, Carlos. Okay. My sister or your sister? ¿Cómo me dijo? Yo. Oh, your sister. Muy bien. Tu hermana está corriendo. Está. Bailando, dancing. Is dancing. Dancing. Is dancing. All right. And what?
it in the house. In the house, in the party, in the disco, in the karaoke, all right? Thank you, good job. Next, me faltan tres más, guys. I need three more examples. My wife is cooking dinner. Great, my wife is cooking dinner. El suyo, Douglas, my wife. Yes. Is cooking dinner. Tempranito está haciendo la cena, ¿verdad? Yes. Puedes decir preparing también. Preparing dinner. Mm-hmm. Pueden decir making, preparing, or cooking. Make, quitamos la E y ponemos ING también. Making dinner, having dinner. Ah, having dinner es estar cenando, ¿verdad? I am having dinner. Okay. I'm having a headache. Estoy teniendo un dolor de cabeza. No, la cabeza no. I'm having a backache. Dolor de espalda. Ajá. Leila. Remove the mute. José. Estoy pensando. Vaya, ya, dígame. I am thinking, teacher. I am thinking. Estoy pensando, ¿ve? I am thinking. Vaya, le dije una. Ven cómo se ocupa present continuous. Ajá. Leila. Ya vamos a comenzar con las preguntas, así que pongámonos las pilas. Ahorita solo estamos viendo el afirmativo. Vamos a ver el negativo, que es bien fácil. Simplemente le agregamos not. Y ya. I am not taking a shower. We are not learning a new language. ¿Ok? One, two, three. Tarea entonces. Do you want to have homework? Leila, remove the mute. No se le escucha nada. Espérame que estoy pensando. ¿Cómo se dice estoy pensando, chicos? Thank you. I am eating a candy. Estoy comiéndome un dulcito. I am thinking. Estoy pensando. Think. Thinking about you. Estoy pensando about she is my dancing, example. Dancing reggaeton. Who is dancing reggaeton? She is dancing reggaeton. Okay. She's dancing reggaeton. Aunque ya me dijeron dancing. Pero se lo vamos a valer. Ajá. Leila, homework. One, two, three. Les dije dos, chicos. Llevamos varios minutos en esta actividad. Yo sé que las comparaciones no son buenas, pero miren todos los ejemplos que me dieron ahora. Fueron un montón. Y solo, y acá necesito otro ejemplo, ¿ok? Aprendamos verbos, chicos. ¿Ok? Hay un listado de verbos, o pueden ver, no sé, a ustedes quizás no se los he mandado. Voy a mandarles un video para que ustedes vean. Y se familiaricen con la pronunciación de los verbos, porque a veces uno los lee y los lee mal y piensa uno que los dice bien. Entonces mejor ver los videos para escuchar bien la pronunciación. Vaya, Leila, le vamos a dejar 10 oraciones entonces para que las piense con todo, con más tiempo para el día de mañana, ¿ok? ¿Ok? Hoy en negativo, guys. Vamos en negativo. Give me a second. Voy a tomar asistencia porque este grupo es un poco grande y estamos bien poquitos. Me duele un montón mi espalda, chicos. No sé por qué. Ah,
am having a terrible backache. Estoy teniendo un dolor muy fuerte. I am taking the attendance. Yo estoy tomando la asistencia. I am taking the attendance. Okay. I'm looking for, estoy buscando la lista. I'm looking for the list. Miércoles 3, Carlos Armando, ahí está. Present. Douglas Enrique, ahí está. Felicidades, chicos, porque ustedes sí están aprovechando el tiempo, ¿verdad? Personas, chicos, que quisieran tener la oportunidad y no pueden, ¿verdad? Porque los cursos son caros. Si usted los quiere pagar, ¿valen qué? Sus $80 por lo menos, ¿verdad? Así que hay que aprovechar. Y cuando tengan aquí a una teacher, pues pregunten también, ¿verdad? No, no, si no entendimos, mañana vamos a ver, vamos a seguir practicando, no se preocupen, ¿ok? También les pido que vean los videos en la plataforma. Ahí también les va a explicar, se les explica cómo utilizamos el presente continuo. Por eso es importante ocupar y saber cómo conjugar el verbo to be. Si se fijan, por eso siempre les decía, el verbo to be es el más importante porque se ocupa para un montón de cosas. Para hablar de mi edad, para hablar de mi look, de mi ubicación, para hablar de mi procedencia, para decir de mi edad, ¿qué más? Perdón. Para describir, I am short, I am tall, ¿sí? Eso sí lo vimos con ustedes, ¿verdad? Las descripciones. Sí. ¿Sí? Very good. Edward Alexander, no. Fabricio, ahí está. Sí. Giovanni is not here. Gisela, Carolina, no. Gladys, no. Henry, Vladimir, no. Jennifer, ninguna de Jennifer tampoco. José Eduardo Cruz. Aquí estoy. Present. Present. Juan Manuel, no. Leila, yes. Luis Ángel, no. Y ahí creo que nadie. Ni me dice nada Leila y mire, no le había puesto asistencia. Aquí estoy, que... present. Sí, pues sí. Yo sé que sí, ya me fijé, no le había puesto. Luis Ángel, no. Vaya, ya estamos.
1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Negativo. Veamos en negativo. Déjenme ver. 4.8, 4.9. Esta es justamente, by the end of the class, you will be able to form statements using the present continuous. Otra vez el presente continuo, así que les pido que vean el video 4.9. ¿Ok? Dura como 3 minutitos, así que ustedes lo ven, por favor. Todas las veces que quieran, por si tienen alguna duda, ¿verdad? Si dura 4 minutos, así que ya les expliqué, ¿verdad? Cómo hacer las oraciones en afirmativo. Ahora lo hacemos en negativo. ¿Cuál es la estructura? ¡Au! La estructura es la misma. De que está acá, ¿verdad? Pero en negativo, y ahí vamos a ver las preguntitas también. Aquí tengo entonces presente continuo. Otra vez el internet, chicos. Le voy a quitar el video porque se me está quedando congelado todo de otra vez. Ok. Aquí tenemos ahora en negativo. Negative. La estructura es la siguiente. Sujeto. Verbo. Para hacerlo negativo, ¿cómo lo hacíamos? ¿Qué le falta? El not. El not. Recuerden, la misma estructura del verbo to be. Lo único que hacemos es agregar el verbo con ing. I am not typing. I am not working in San Salvador. We are not paying attention to the teacher. No le estamos poniendo atención a la teacher. No estamos participando. We are not participating in class. ¿Cuál es el verbo principal? Participating. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Paying attention. Verbo principal, typing o working. No estoy trabajando en San Salvador. Ok. Ejemplos, pues. Vamos. Two examples. Dos ejemplos más y con eso nos quedamos. They are not eating in the restaurant. Great. Sujeto, they. Verbo, are. Negativo, not eating in the
restaurant. Nice. Piense otra. ¿Quién my más? Sister. Girl. Yes, my sister. My sister is not cleaning the room. Yeah, good job. It's not cleaning. ¿Cuál? Her room or the room? Podemos decir her room también para ir usando los posesivos, ¿verdad? Ok. Sujeto my sister, verbo is, not, y luego el verbo principal, no está limpiando, ¿verdad? No está limpiando. I am not playing soccer. Mm, good job, ok. I am not playing soccer. Sujeto, I am not playing ING soccer. I am not drinking tequila. Okay, I am not drinking tequila. Very good. Example, Fabricio is not showing the camera. No está mostrando la cámara. Okay. Okay. Vamos, Fabricio. Sus ejemplos también, please. Come on. They are not traveling around the world. Very good. They are not traveling around the world. Hmm? World, yes. Leila, Carlos. Ah, oh, ya me dijo Carlos, perdón. Leila. They are not dancing ballada. Repeat. They are not dance ballada. Dance. Sí. ¿Y dónde está el ING? Dancing. Entonces no es dance, es dancing, ¿all right? Otra vez sería entonces, they are not. They are not dancing. Dancing, ¿all right? Solo dancing. Me había dicho al inicio solo dance, ¿verdad? Es ah, okay. Dancing, 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 baladas. Balada. Uh-huh. I need to, one more, okay? Me deben una cada uno. My son not studying. He studying solo matemática. Dula ya completó su ejemplo, sus dos ejemplos. Repeat, please, José. My son not studying matemática. Okay, ¿cuál es el verbo ahí? Student es estudiante. Student, no es verbo. Sería studying, ¿ok? Studying. ¿Ok? Sería así, my son is not... It's not studying. Studying, ¿ok? Studying math o mathematics, math. ¿Ok? Ok. Nice. Me. Tell me, Fabricio. My brother... is going to play the guitar. The guitar. The guitar. Mm-hmm. Ay, guys, creo que hoy sí estoy mal. Creo que no se grabó la clase. No, yo creo que no se grabó la clase. Por el problema del internet. No veo que se esté grabando. Bueno, lo más seguro es que vamos a tener que repetir esta clase, chicos. Pero que aparece que está grabando. ¿Aparece o no? Sí, a mí me aparece. Sí, aparece. En la esquina. Aquí no aparece que está, okay. Está grabando. En la izquierda superior. Esperemos que no haya problema, ¿verdad? Con la grabación. Anyways, muy bien. My son is studying math.
Voy a hacer un pequeño paréntesis acá porque vaya, hay dos formas, así como José se confundió, es muy común que las personas se confunden con este verbo y el nombre, ¿ok? Oh, aquí está. Vaya, por ejemplo, study es el verbo, ¿sí? Study. Y tengo student, es estudiante, ¿ok? Student. Entonces, acordémonos, tenemos que aprendernos los verbos, ¿ok? My son is not studying. El verbo es study, ¿ok? El nombre del estudiante es student, all right? Student. Student. Study, student. Study, student. Repeat it. Study, student. Study, student. Study, student. All right? Study, student. Study, student. Entonces, no es student, sino que es study, all right? Study. Very good. Ya me dio dos. Perfect, perfect, perfect. Leila and Carlos, solamente ustedes me faltan and we are done with the class, okay? She is not participating in class. Participating. Participating in class. She is not participating in class. Okay. Nice. Thank you. And finally, Carlos, what is your example? We are now driving in the park. We are not driving in the park. Okay. Driving. El verbo es drive, ¿se acuerdan? La S la quitamos. Driving in the park. Ahí está, chicos. All right. Leila, ya sabe, ¿verdad? Vamos a hacer 10 oraciones para que practiquen un poquito más las afirmaciones. Si se fija, ya me dio 2 en negativo, así que ya tiene más o menos la idea de cómo formular las respuestas, pero en afirmación. ¿Ok? Guys, ¿tienen alguna consulta? Sí, yo. Y eso sí. Se las mando así como la otra tarea. En la misma tarea, ajá, donde me envió la anterior. Mañana revisamos la tarea del verbo to be, ¿ok? De la que les había dejado anteriormente. ¿Ok? Así es. Se la puedo mandar todavía, porque no la he mandado. Ay, Carlos. Está bien, mándela. Pero eso es con el verbo to be. ¿Se acuerdan que les dije que eran con WH questions? Porque hay algunas personas que me ponen did, ponen me pusieron did, do, y todavía no hemos visto esos temas, ¿verdad? Algunos está bien porque me pusieron con el verbo ing, ¿ok? No era esa justamente la tarea, pero igual, ya estamos viendo el tema del verbo to be con el present continuous, entonces no hay problema. Pero sí, la idea era que ustedes se familiarizaran en hacer preguntas con dónde, cuándo, por qué, cómo, etcétera, ¿verdad? Okay. Yes. Any other question? No. ¿Y eso se lo mando cuándo? Hoy o mañana. Mañana lo vamos a revisar, Leila. Okay? We are checking the homework tomorrow. Miren, futuro, ¿verdad? We're checking tomorrow. We're checking the homework tomorrow. Vamos a revisar la tarea mañana. We are, como les expliqué, we are checking the homework tomorrow. Ahí está. We're checking the homework tomorrow. Vamos a revisar. Futuro. Con el ING siempre. Con el presente continuo. No more questions, guys. My students are not asking. Mis estudiantes no están preguntando. Ok, so, tarea, aprendamos verbos, ok, otro, aprendamos, veamos los videos, ¿verdad? Porque el del present continuous, si se fijan, es un poquito larguito, ¿verdad? Dura como 4 minutos,
Y también, ¿cuál es el otro video que es, tenemos pendiente? Este, ¿ve? De los posesivos, ¿verdad? ¿Sí? So, guys, if you don't have any other questions, I'll see you tomorrow. Espero que los demás sí se conecten mañana, ¿verdad? Y Carlos y Leila, la tarea. Don't forget the homework, ¿ok? Ok. See you tomorrow. Nos vemos mañana entonces. See you tomorrow. Mañana terminamos toda la sección 4 y practicamos un poquito más ya con WH questions. Vamos a practicar también las preguntas con dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿ok? Ok. See you tomorrow, guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. 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 Uy, sí se grabó, gracias a Dios. Bye, guys.